La pesadilla para los padres de Sergio Rodríguez, de 11 años, inició el pasado 17 de agosto, cuando decidieron llevar al menor de edad a Levi's de Los Ángeles de la Fortuna, ya que este se encontraba en un grave estado de salud. Para su sorpresa, la atención médica en el centro de salud le fue negada, ya que, según les indicaron, estos se mantenían morosos con la Caja Costarricense de Seguro Social. Ante esa situación es que deciden devolverse a casa, pero la salud del menor continuó más grave. Nunca me lo quisieron atender. La maestra hizo una carta y todo, firmada con ella, con el director, y no me lo quisieron ver. Entonces tuve que llevarlo directo al hospital. Al ver el estado de Sergio, deciden movilizarse por sus propios medios el jueves 19 de agosto hasta el Hospital San Carlos. Ahí lo estabilizaron, pero les dijeron que volvieran en 3 días, pese a que solicitaron que lo remitieran al Hospital de Niños. El proceso, y yo les decía que lo mandáramos para el Hospital de Niños, y me dicen, no, es que tenemos que verlo primero nosotros, así, que no, que hay que verlo. 4 días me lo tuvieron, como digo, en el Hospital de Niños. Si nosotros, si me lo hubieran mandado el día que él llegó, al rato nosotros lo hubiéramos podido salvar, pero ellos lo que hicieron fue más bien atrasar el proceso del chiquito. El 24 de agosto es trasladado al Hospital de Niños, hasta donde permaneció este 11 de septiembre, día en el que falleció por una meningitis severa. Los padres de Sergio se mantuvieron por 3 semanas en esta situación, por lo que piden justicia por la muerte de su hijo, ya que consideran que la atención no fue oportuna. Ese mismo día interpusieron la denuncia en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial en San José en contra de Levi's de Los Ángeles de la Fortuna y el Hospital San Carlos. El Hospital de Niños nos dijeron que teníamos que ir a poner la denuncia contra la Caja del Seguro y, bueno, el Hospital de San Carlos y el Levi's, porque eso no podíamos dejarlo así. Si ustedes lo dejan así, van a haber otros niños que le van a hacer lo mismo. Por parte de la Dirección Regional de la Caja, solicitarán una investigación interna del caso. En este momento, la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente la región Huetar Norte, no cuenta con una denuncia formal de lo sucedido. Sin embargo, al enterarme de la denuncia interpuesta por un tercero, se le solicitó al director del área de salud de Fortuna que realice lo necesario para hacer una investigación preliminar y así buscar la verdad real de los hechos. Si existe una denuncia ya en otras vías judiciales o lo que corresponda, pues ya ellos emitirán la solicitud de la copia de expedientes o lo que corresponda. Sergio cursaba el 5º grado en la escuela de Los Ángeles.